Sean ustedes bienvenidos a Encuentros, desde el escenario más representativo de nuestra ciudad, el Teatro Achá. Les doy la más cordial bienvenida. Este teatro, que antes fue un convento, el Convento de San Agustín, para luego ser el Teatro de la Unión Americana. Hoy es considerado el Teatro Achá, en honor al general José María de Achá. Más adelante les iré contando más acerca de la historia de este majestuoso teatro, que en agosto cumplirá 144 años sirviendo al arte y nuestra cultura. Hoy en día, la historia de la música boliviana no podría escribirse sin hacer mención a los Carcas. Elmer Hermosa hizo un alto a su jornada laboral, a su jornada rutinaria, para conversar con nosotros, conversar sobre su trayectoria, sobre el amor a su público, sobre su vida, sus anhelos, la alegría y la tristeza que lo embarga cada vez que sale de un escenario, cuando se presenta frente a miles y miles de espectadores de todos los géneros y países. Vamos a conocer el lado humano de Elmer. Pero antes, hablemos un poquito de los Carcas. ¿Nos puedes contar el secreto del éxito? Bueno, yo creo que el secreto del éxito siempre se debe, digamos, a ser constante, consecuente con todo lo que has empezado, con todo lo que has dicho y seguir haciendo, dándole, digamos, el toquecito y el pimiento a través de los, tú sabes que 36 años o 37 años que estamos en el escenario, yo creo que hace que vas yendo más que todo con el tiempo y no estar, o sea, no agarrarte de la primera época y decir Carcas tiene que sonar como al principio y después no puede cambiar. Entonces la gente se empezaría a aburrir de lo que tú has empezado a hacer. Creamos músicas, somos cantautores, entonces agarramos nuestras canciones para dándole, digamos, el tono y la música y la letra más que todo a la época que estamos viviendo. ¿Influye este éxito que toda la familia participe de la música, toda la familia sea música? Claro que sí, yo creo que en principio siempre es bueno, digamos, estar en familia, entonces no tienes el problema, digamos, de componentes de músicas. Teníamos un Ulises que estaba componiendo, ya haciendo canciones y cantaba al mismo tiempo, Gonzalo también. Y mi persona que hoy estoy incursionando en la composición. ¿Cuál es el lugar que más les ha acogido, que han llenado con mucha más gente en los lugares donde se han presentado? Ahora estamos regresando de una gira de 3 semanas de Colombia. Y en Colombia es increíble. Hoy ves las peñas que están de moda en Colombia. He podido asistir a una peña, invitados por los dueños de la peña, pero es increíble, es todo música nacional, música boliviana. Ahí se ve y bailan saya, bailan tinku, todos locos, así es increíble que hayamos llegado. Claro que los escenarios donde va Carcas en Colombia son masivos, ¿no? Donde está mínimo unas 15 mil, 10 mil, 12 mil personas. Entonces,
ver que, digamos, guste esa gente de tu música y al mismo tiempo termina la el concierto y todos se van a la peña. Es increíble cómo bailan nuestra música. El pueblo boliviano ama su música, es algo que lleva en la sangre, pero sí necesitamos los medios de comunicación que un poco más apoyen al folclore. Porque si tú ves acá, siempre apoyan, llega Chayanne y todos los canales están ahí. Pero si cuando se trata de la música folclórica, digamos un grupo Amaru o Proyección en el escenario, hay solo un canal está apoyando y no hacen, digamos, ni siquiera escuchar los discos que tenemos. Amigos, déjenme contarles que Elmer nació un 13 de noviembre de 1960 en Capinota, Cochabamba. Pero ahora vamos a conocer quién es Elmer Hermosa. Usted muchas veces ha debido preguntar, ¿cómo vive? ¿Qué hace? ¿Con quién vive? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es un día rutinario de Elmer? Pues ahora lo vamos a saber porque él nos va a contar todo desde este lugar, desde su casa. ¿Cómo te sientes después de haber alcanzado la fama? Elmer Hermosa, donde va es reconocido, donde va la gente lo abraza, lo quiere, lo siente, pero llega un momento que termina un concierto, llega un momento que cierras un camerín, bajas de un avión y te encuentras acá, en tu casa. ¿Cómo es ese momento de soledad después de haber estado rodeado de tanta gente? Bueno, yo creo que es lindo, ¿no? Pero hay momentos, digamos, ya son muchos años de hacer eso. Al final de las giras ya cansa, digamos, te sientes cansado porque te sientes asediado por toda esa gente que viene a tu cuarto, te está tocando, te pide autógrafos, te da modos, no sé cómo, para entrar al hotel y estás ahí firmando, tomando fotos y subir al escenario es increíble. No puedes estar un rato tranquilo para decir, concentrarte y decir, ahora voy a cantar así. No se puede, pero el público te ama y tienes que estar con él. Pero después de eso sales ya a tu mundo, a tu intimidad. Yo creo que me encanta venir a mi casa, por ejemplo, porque en mi casa, si te ubicas, es un silencio total. Vivo acá en las montañas, un silencio tan pleno que yo sinceramente me siento y me inspira a hacer muchas cosas. Por ejemplo, un momento agarrar mi ronroco y poder hacer una melodía, trabajar con esa melodía, o me canso, gracias a Dios la casa es bastante grande y me voy a la huerta, me tengo que entrar un rato para relajarme a la piscina. Entonces es un ambiente muy tranquilo. He elegido más que todo un lugar donde pueda sí estar solo. ¿Cómo es el recibimiento de las fans? Sabemos que hay muchas chicas que van tras de ti después de una presentación y antes de una presentación. Una anécdota de una mujer extranjera y de una mujer boliviana. Bueno, una mujer boliviana que sinceramente me impresionó, algo que se te queda, ¿no? Estaba en el escenario una vez estábamos en Tarija. De repente yo estaba cantando Ave de Cristal y cierro mis ojos para cantar y estaba cantando bien concentrado. De repente sentí una mano pero fuerte y me estaba besando en la boca una mujer. Yo no sabía, ese rato te dices qué pasó, ¿no? Pero ya la veía la chica que te estaba besando ahí. Y tarijeña. Y no, pues no, claro, la seguridad le sacaron a golpes a la pobre, pero en realidad me gustó no solo el beso, sino me encantó que ella, que haya llegado, con tu canto llegues a un corazón, ¿no? Y sienta ese palpitar, esa energía de correr y abrazarte, temblaba y no sé, me daba mucha pena cómo la bajaban del escenario, pero qué vamos a hacer, es así el escenario. ¿Podemos conocer el lugar favorito de tu casa? Yo creo que me gusta cocinar, sí, pero tengo un lugar donde yo voy a cocinar. Y me encanta, digamos, los domingos reunirme con mis hijos y decirles, esta vez les voy a hacer un asado. Y entonces, ¿qué tal si vamos a pasear por ese lugar? Van a conocer un poquito. ¡Qué maravilla! Vamos. En muchas oportunidades usted tal vez se preguntó cómo viven nuestros artistas, cómo es un día rutinario de nuestros artistas. Pues póngase cómodo, porque a través de estos encuentros usted conocerá a detalle la casa, la vida, la trayectoria de Elmer Hermosa. Thank you.
me encanta hacer chicharrón, pero al estilo, digamos, como mi hermano difunto Wilson hace un chicharrón tan delicioso que le he sacado el secreto y ahora hago, me encanta hacer chicharrón para la familia o, digamos, yo creo que de los platos más típicos de nuestra llajta, lo que más me gusta es el chicharrón y el conejo, la changa de conejo, sinceramente es lo que más extraño cuando estoy fuera de nuestro país. Pero el chicharrón como se acostumbra, ¿no? En el perol y con la llajuita en batán. Estamos en la parte trasera de tu casa, vemos una parrillada enorme, enorme. Y me imagino que acá, este lugar es testigo de reuniones increíbles, de artistas que también visitaron tu casa y pasaron momentos muy agradables. Pues claro que sí, vienen no solamente los artistas, amigos, hermanos que venimos aquí a la casa a compartir, porque es un lugar que si te das cuenta es un lugar muy tranquilo donde no está relacionado con la polución, con la gente que están, los autos que pasan y pasan, no, aquí es muy tranquilo. Tiene sonido a naturaleza, a veces es un despertar mañanero muy hermoso acá porque despiertas con el canto de los pajaritos. ¿Qué animalitos hay? ¿Estamos en patitos? Tengo patos, tenía tantas gallinas que mis gallinitas las he pasado aquí al lote de al lado para que puedan estar porque eran demasiadas, pero tengo los patos. Tengo un pavo. ¿Y tienes un animal favorito? ¿Te gusta alguna especie favorita que sí o sí tienes que mimarla y quererla? Sí, y tenía mi pavo real, que era algo hermoso acá, quedaba adornado, parecía una flor en este jardín, pero tengo mis perritos que se han comido. Y ahí terminó la vida de mi pavito, pero... Y esta forma es más o menos como las casas de los pueblos, ¿no? Claro que sí, dándole el toquecito a Capinota, esas casitas viejas de barro y quería darle con todo eso. ¡Qué belleza! Y esta casa, ¿hace cuánto tiempo que ya la tienes? ¿Cuánto tiempo ya vives acá? Ya estoy viviendo como, ya debe ser 20, 25, 25 años o tal vez más. Casi adolescente hice esta casa. ¿Existe un lugar donde mantienes tu soledad? Yo creo que es acá, porque la soledad tienes que estar pegado más que todo a las aves, ejemplo, a las aves. Sentirte, digamos, en una hamaca, echarte y sentir tu soledad ahí y además hacer un análisis de tu vida, decir en qué estoy fallando, cómo puedo hacer para el futuro y mejorarme. Yo he tenido muchos momentos y este momento son acá en la naturaleza donde agarras la manguera, te pones a regar el pasto, pero sientes, te transportas a muchas cosas y vas curando tus problemas, vas sanándote como persona. Yo creo que es algo grandioso que me haya brindado la vida de tener este momento y ese silencio que siempre había soñado tener. Tú eres una persona muy sencilla para alcanzar la fama que has alcanzado a nivel internacional y para el poder y la fuerza que tienen los Carcas y tu voz en nuestro país. Eres una persona muy cálida, muy sencilla. ¿Cómo logras mantener esa humildad? Yo creo que el principio es la raíz, ¿no? La raíz de donde vienes, el origen de un pueblo humilde que es Capinota, y haber crecido poco a poco y haber llegado a la fama poco a poco. Entonces no te sube a la cabeza la fama, porque tú lo has tomado con mucha, mucha responsabilidad, lo que te has trazado y el haber decidido cantar, porque en ese tiempo cuando había empezado era muy difícil vivir de la música, y con Ulises habíamos decidido luchar, viajar para poder que nos escuchen en Potosí, ir por tierra, ir en camión, ir comértelos las tierras del camino, pero con mucha felicidad de poder ver qué bello es tu país, y eso hace que, digamos, tu personalidad no cambie, siga siendo el mismo humilde, sencillo capinoteño que no va a morir nunca, ni tampoco va a cambiar. Alguien dijo, nadie es profeta en su tierra, pero los Carcas no. Los Carcas somos parte ya de la tradición cochabambina y nos sentimos con mucho orgullo de decir, somos parte de este pueblo tan hermoso y la gente se ha empezado a abrir más hacia este lado y más a nuestra música. Yo creo que es, con mucho orgullo puedo decir, soy cochabambino, pero con de cepa, con mucho ñeque en el escenario, diciendo, aquí está también Cochabamba, Bolivia. Tu bravura es la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz, la inquietud. Bolivia.
hijas, 13, 14 y 16. ¿Y celoso? No, re celoso, sí. Pero sí, ¿no? A mí me late que eres un papá muy celoso, porque además que ya está en la edad de oler a suegro. Sí, pues es increíble, más que todo las mujercitas, ¿no? Ya aparecen chicos en la puerta, ya. Entonces, claro que los entiendo, pero sí, digamos, tenemos que darle un poquito más, digamos, un alto, no un alto exagerado, sino un alto para que ellos puedan también manejar, si sepan hasta dónde pueden y hasta dónde no. Porque luego ya no se sabe si es para el autógrafo del papá o para invitar a la hija. Sí, verdad. He dicho. Ya. Desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados. Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Hoy desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados. Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti. Así. Si para ti, yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer. Un soñador, poeta gris que en su amándote. Fría. Tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. ¡Échale! Hola hermanos de Cochabamba, feliz de haber compartido con todos ustedes y haberles hecho conocer un poco de mi vida, y aquí en este programa lindo que siguen adelante en el programa Encuentros, y ojalá nos volvamos a encontrar para poder seguir hablando y poder contarles lo que sus hermanos Carcas están haciendo. Hasta pronto. Momento maravilloso el que vivimos junto a Elmer Hermosa, y si usted quiere conocer la vida, la casa, la familia de su artista favorito, solo tiene que escribirnos y pedírnoslos a este nuestro correo electrónico que está en pie de pantalla. Pero sigamos con más de este su programa Encuentros. Todos los fines de semana nuestra Cochabamba vive momentos espectaculares, artistas, pintura, música, teatro, y por supuesto nosotros se lo mostramos aquí en Encuentros. Bueno, un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de Encuentros. En esta ocasión, yo estoy muy satisfecho de haberme encontrado con ellos y obviamente haber charlado un poco de lo que me apasiona, que es la danza, y sé que al programa de ustedes también les apasiona todo lo que se refiere al arte. Encuentros es un programa que todos ustedes deben ver. Los Carcas preparan su nuevo videoclip de su más reciente éxito, del tema Fría.
De la misma manera, programa sus próximas giras fuera de nuestro país. Tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía. Estamos haciendo una gira a través de Bolivia. Estaremos más que todo por la parte de Santa Cruz. Estaremos como 4 ciudades importantes de Santa Cruz. Y luego, aprovechando que estamos en Santa Cruz, tenemos como 10 días trabajando allí. Haremos un video, el video fría, que por fin estará en la pantalla. Es esa pedida de muchas personas que son justamente seguidores y han sido los que nos han sugerido. Sí, mira, nosotros estamos... Acabo de estar levantado recién de la cama, temprano de la mañana, porque trasnochamos demasiado nosotros. De ahí que Gastón Guarde, por ejemplo, ha sido un milagro, creo que hoy día llueve en Cochabamba, porque se levantó más temprano que yo. Entonces, imagínense ustedes de trasnochar toda una vida. Tenemos más o menos, como en el año, los 365 días, 180, la mitad del año de trasnoche. O sea que, bueno, imagínense, las arrugas y todas esas cosas se deben a esto. Por favor, no trasnoche mucho, porque si no estará más viejo que yo. Encuentros, un saludo a Encuentros. Que lo pasen bien. Ese es el programa Encuentros. El teatro Acha no siempre fue utilizado para la expresión de las nobles artes. Esta construcción fue fundada para construir el convento por orden de San Agustín. Fue una de las piedras angulares que expresó la llegada del cristianismo a Bolivia. Y me encuentro con don Orlando Crespo, él es el director del Teatro Acha. ¿Cómo está, don Orlando? Bienvenido a estos encuentros. Gracias, Tatiana. Un saludo cordial para toda la gente linda que ve este bonito programa. Don Orlando, nosotros hemos recorrido todo el Teatro Acha y hemos visto cada detalle, cada infraestructura que tiene, pero el teatro ha sido remodelado porque sabemos que antes fue convento, luego fue el Teatro de la Unión Americana, también sirvió como cuartel y fue utilizado como la Universidad Mayor de San Simón, ¿es cierto? Sí, bueno, en realidad ha venido sirviendo para muchos, muchos fines, por así decirlo, pero lo principal es que el teatro fue la nave principal del Templo de San Agustín, cuando estaban presentes acá los agustinos. Luego ha servido como, en 1826 fue confiscado, digámoslo así, para que funcione la Universidad Mayor de San Simón, pero como universidad no ha funcionado, era simplemente el aula magna. Se han llevado a cabo algunas actividades como aula magna solamente. Y luego ya en la presidencia de don José María de Acha se fundó el Teatro de la Unión Americana, funcionó como teatro desde entonces y posteriormente ya se le cambió el nombre. Sufrió dos remodelaciones importantes en el lapso de duración que tiene el teatro y la última se la hizo en 1988 cuando estaba don Humberto Coronel Rivas de alcalde. El teatro tenía que ser un cine, estaba siendo remodelado para ser un cine y luego nuevamente tuvo unas refacciones y gracias a los bloques, a las piedras que son tan fuertes, no cambió la estructura del teatro. Bueno, en realidad, a Dios gracias, no cambió la estructura del teatro como teatro, simplemente se le hizo algunas modificaciones. Es cierto que iba a funcionar como cine, pero tampoco funcionó como tal. Uh-huh. Funcionó nomás como teatro y de eso estamos muy contentos porque esta es una de las joyas sudamericanas más importantes. Muchas gracias por la información y muchas gracias por informar a la gente y mostrar imágenes de este gran teatro cochabambino. Bueno, el Teatro Acha es la casa de los artistas, la casa de los medios de comunicación y bueno, pues cuando ustedes gusten nosotros tenemos las puertas abiertas. Un abrazo grande a toda la gente que ve Encuentros. Es así como transcurrieron 60 minutos en este encuentro entre usted y yo para conocer a nuestros artistas, para conocer los escenarios históricos de nuestra Cochabamba. Hasta la próxima.